os dejo sin más dilación con Joaquín Reyes. Gracias, amigos. Gracias. ha empatado el Atlético Madrid. No me digáis cómo. Sí. Bueno, amigos. Bueno, ¿os habéis enterado lo de Corea del Norte? Que es muy fuerte, ¿os habéis enterado? ¿Que han restringido los peinados? O sea, el gobierno de Corea del Norte ha elaborado una lista con los peinados permitidos para la gente, para los ciudadanos. Y a mí me parece muy guay. Yo aquí haría lo mismo. Yo aquí dejaría el flequillito estándar o el pelo ensaimada o el pelo engominado, Bárcenas style. No permitiría el peinado, la raya en medio con coleta, que eso es directamente anticonstitucional. El peinado cenicero y la cresta tampoco, a no ser que sea futbolista. Eso para la gente que tiene pelo. Para los calvos, solo dejaría el rapado Humpty Dumpty o la calva con rodapié. Estaría prohibido el calvo con pelo largo, lo que se llama el larvo. Y tampoco se permitiría la calva con cortinilla, porque cuando hace viento hace twister. Bueno, amigos, hace tiempo que no nos veíamos. Estoy muy contento de estar en Zaragoza. Sé lo que estáis pensando. Está muy tocho. Está bastante bueno. Está Polinio. No, porque sí, mi cuerpo, que es como un kebab, es como si le hubieran quitado unas lonchas, pero no hago deporte, es genético. O sea, no hago deporte, el deporte dicen que es bueno. Si fuera bueno, saldrías de tu casa despeinado y colorado como un tejo y volverías peinado y como una rosa. Y no es el caso. Ahora la gente está loca por correr. Hay mucho runner. Yo no lo entiendo. O sea, dicen que cuando corres hay un momento en el que te sientes guay. Los anglosajones le llaman One Second Wonder. Lo que pasa es que por cada One Second Wonder hay muchos Second Fucker. Yo, un día en la playa, vi como una ola le quitaba el peluquín a un hombre y eso sí que fue un One Second Wonder. Pero tengo que reconocer que el otro día corrí casi media hora. Qué pesado el segurata del Zara. Total, por unas bragas. Pero No he venido a hablar de mi físico, aunque efectivamente mi físico me ha abierto muchas puertas. Puertas automáticas, ¿entiende? Me encanta este chiste, es muy blanco, me gusta. Me gusta, sí. No, he venido a hablar de mi personalidad. Y esto es, de esto vamos a hablar esta noche, de mi personalidad. Porque para mí, mi personalidad es una incógnita. O sea, es algo que es como la papada del rey. Que tú dices, ¿de dónde ha salido esta? ¿No? Royal Papa Tom Pritch. Antes no estaba y de repente está ahí. Que además dices, da ganas de... parece estas cosas antiestrés, da ganas de tocarla. ¿No? Ahí. Es que me imagino al rey sentado. Perdón, majestad. No, pues no pares. ¡Qué campechano! Porque, gracias, no, es verdad que rey y campechano son palabras que van juntas, pero hay más palabras. Marco incomparable, aledaños del estadio, prolegómenos del partido. Antiguas pesetas. Se especula con la posibilidad. Cita ineludible. Fecha señalada.
Calma tensa. Y la situación es dantesca. Está bien. Oh, sí. Gracias. Pero en serio, no sé cómo soy. Y me gustaría preguntaros una cosa. ¿Vosotros creéis que yo soy alguien que alguna vez ha bailado delante de un espejo, desnudo, con la chorra y los huevos entre los muslos? No tenéis que contestar ahora. Lo podéis hablarlo cuando lleguéis a casa. A lo mejor vosotros decís, no creo, ¿no? Y vosotros, hombre, alguna vez por probar. Y si esto fuera así, ¿qué demostraría? ¿Que soy tontísimo? Puede ser, sí, sí, soy tontísimo. Es verdad, soy muy tonto. O sea, yo veo que algo cuesta 9,99 y digo, vale 9, soy tontísimo. El otro día estaba buscando el móvil mientras hablaba por el móvil. Iba por la calle, me pisaron y fui yo el que dije, perdona, soy tontísimo. Cuando llego al parking, soy incapaz de aparcar el coche al lado de donde salen los tickets. O sea, no puedo. Llego, digo, lo voy a conseguir, pero luego... ahí. Me tengo que bajar. O sea, es imposible.